Señor Del Vecchio, no sé quién le autorizó esto, pero le pido de la mejor manera, retírelo ya mismo. Es absolutamente ilegal. Según la cuenta de Twitter del mismo Gastón Acurio, esta foto que vemos en la parte posterior no estaba permitida por parte de su persona. Este es el banner que ha causado cierta irritación en el embajador de la comida peruana. Frente a ello, acudimos al candidato a la alcaldía Víctor Larquense por Acción Popular, Del Vecchio Morillas, quien refirió que la propaganda política colocada en su restaurante fue puesta por el grupo a cargo de la publicidad del partido al que representa. En este caso lo que hay que hacer es simplemente hablar con la gente de lo que está encargada de la publicidad. Yo estoy ahorita enfrescado solamente en la campaña, en hacer mi plan de gobierno, y después de la publicidad hay un grupo de personas acá en Trujillo que lo están manejando. Yo eso desconozco. Desconozco absolutamente, porque te digo, el partido es el que maneja todo esto. Este grupo está conformado por Walter Silva, quien negó ser el responsable de la colocación de este banner. No hay comisión de publicidad, ni de Lima, ni de acá. Eso desmiento. Como lo he escuchado a Gastón decir que simpatiza por Acción Popular, no solamente al lado está el candidato de Acción Popular que dice alcalde, pero de Gastón no se dice nada, solamente está la figura. Vale mencionar que según informaciones vertidas en medios periodísticos nacionales, Gastón Acurio podría tomar acciones legales en caso su imagen no sea retirada lo más pronto posible.